denuncia que hicimos, acabamos de hacer en el juzgado federal, tiene que ver con un dinero relacionado al programa Techo Digno, que es un programa federal de construcción de viviendas, 50 viviendas en la localidad de Fernández Oro, en donde el dinero ha sido enviado en su totalidad a raíz de las certificaciones de avance de obra que fueron realizadas en la gestión anterior a través del ex intendente Juan Riccioni, donde se han certificado las obras al 100%, incluso se han firmado los finales de obra. Las obras no están al 100%. Y la realidad es de que las obras están a menos de, no llegan a un 20%. Cuando uno está en el tribunal se hace el conteo de ingresos, se mira, uno como vecino ve que están haciendo una obra. Cuando uno empieza a buscar la documentación, llama la atención en principio que hay algunas que tienen las bases hechas, otras están un poco más avanzadas. Cuando se hace el conteo de los montos ingresados, se nota que ha ingresado en la cuenta 107 la totalidad del dinero. Estamos esperando a ver qué va a determinar con todo esto, en qué va a terminar esta. Porque la duda está a la vista y lo que nosotros nos encontramos son cosas irregulares que la justicia determina lo que tiene que determinar y que la gente vea que las cosas no son como ven y como se ven.